Y estos se llaman los grits, que le encantan mucho a mi esposo. Oh my God, looks delicious, huh? Thank you, mommy. You're welcome. For cooking. Qué rico. Esta limonada está buenísima. Llama a mi esposo a agarrar su tanda. Sí. Su tanda de taco. Ay, disculpen la cara. Allá viene mi esposo. Aquí estoy. Venía detrás de mí, yo no me daba ni cuenta. Ay, honey. Oh my God, dormimos tan deliciosos anoche, bien relajados, bien cansados, claro, fue un día del viaje, hicimos compras, y saben qué, mis suegros no tenían papel higiénico, así que ayer le pudimos conseguir en una tienda de por aquí, algo de papel para ellos, contenta, ¿verdad? Alegre ella porque le trajimos papel higiénico. Sí. ¿Cómo te sientes? How do you feel? Bien. Oh. Pero hace años. Por aquí está, miren. Descalzo. Descalzo. Así. ¿Quieres que te muestre o no? No, está bien. Anda descalzo. Sí. Así. ¿Qué sentís al probar desayuno de tu mami? Oh, siempre. ¿Qué sientes? Me trajo memorias. Sí. Ahí está el oficial, el vecino. Como por ejemplo cuando mami me prepare, mi mamá, nos prepare. Bueno, de por sí dice ya cuando lleguemos a Nicaragua, sí. me van a preparar. Bye. Vecino. Sí. Vecino cerca de mis suegros. Buena sí. Gente, buena sí. Gente. Uh-huh. El señor se ha dispuesto a ayudarles a ellos. Ustedes pudieron ver que ellos tienen bastante yarda. Bastante grama. Que limpiar, y el Señor se ha hecho bastante disponible en ayudarles en cuanto a eso, a ellos, ¿verdad, Hani? Uh-huh. Y es policía. Sí, también. Mucho mejor así todavía. Que tiene protección. Todo es policía. Vigilancia. El vecindario debe estar feliz, debe sí. Estar contento aquí el vecindario con un policía sí. Cerca. Sí, no, no, obviamente. Pues les decía, mi mamá dice de que cuando llegue a Nicaragua me va a preparar la comida que a mí me gusta. Uh-huh. Voy a sentir el mismo sentimiento. Gallo pinto. Bao. Sí. Sopa. Nacatamales. Sopa de re. Nacatamal. Mm-hmm. Ay, nacatamal. Hoy domingo. Qué rico sería. Ay, nacatamal con pancito. Pan suave. Mm-hmm. Cafecito caliente. Sí. Estamos esperando una brisa aquí. Sí. Yo solo quiero café, no tengo hambre. Yo sí tengo hambre, me está llegando el hambre. Ayer comimos bastante. Eran las 5 de la tarde y comimos el almuerzo y la cena juntos. Uh-huh. Y en la noche me llené de agua. Yo no comí tacos, ellos comieron tacos. De por sí los tacos los estaba haciendo para ellos, así que ahí tienen todavía, les quedó tacos, ¿verdad? Sí, estuvo delicioso. Oh. Bueno, estaba deliciosa. Delicioso. Pero yo quiero un cafecito ahorita. Le voy a hacer el arroz chino, están emocionados. Le digo, mami, le digo yo a mi suegra. Como le digo, mami, mami, le voy a hacer el arroz chino para que tenga comida para toda la semana. Mm. Ay, qué bueno, dice. Bueno, en inglés, ¿verdad? Ay, qué bueno, dice. Se los estoy diciendo en español. Ay, qué bueno, dice, si no voy a cocinar en toda la semana. Pues porque uh-huh. Como ella es la que está viendo más de mi suegro, ella es la que está más al pendiente, entonces eso la pone un poco cansada a ella. Así que dijo, va a ser un alivio no cocinar una semana. Sí. Pobrecita. Pero quieren probarlo porque ella vio uno de mis videos y dice, oh my God, looks delicious. Eso uh-huh. Se mira delicioso, dice. Look delicious. Wow.
que nos preparó mami. Miren, qué rico se ven las salchichas, mami. Thank you. You like sausage? Yes, yes. Oh, y estos se llaman los grits, que le encantan mucho a mi esposo. Oh my God, looks delicious, huh? Thank you, mommy. You're welcome. For cooking. Ya tengo listo aquí camarones, pimiento, arroz como para 2 semanas. Arroz chino para 2 semanas. Y este es un sofrito de pollo con cerdo, la salchicha para hacer el arroz chino. Tengo ahí plátano maduro cocido. Y esta es sopa Maggi de pollo con fideo. Maggi. Soup. Y así nosotros le ponemos el huevo ahí para que se cosa un huevo cocido. Puse unos trocitos de papa, mantequilla, paper, onion, butter, mantequilla. Necesitábamos este alivio, no sé, pero por alguna razón la casa de mis suegros está caliente. De por sí ahorita está, hay mucha, mucha humedad. Necesitábamos entrar en el carro para este aire acondicionado del carro. Y mis suegros lo tienen prendido, pero bueno. Es un sistema. Es un sistema antiguo del aire acondicionado. Y necesitamos. Así que. Buscamos una excusa de ir a comprar agua, solo por estar en el carro. Sí. ¿Verdad, Hani? Voy a tomar la ruta panorámica. Panorámica. Ay, qué bueno que les gustó el arroz chino, ¿saben? Oh, sí. Les encantó, les encantó. Sí. Y los tacos. Les hice, me salieron 18 tacos. Todavía hay algunos cuantos, como unos 5 hay, ¿verdad? Guardados, en, lo tienen en el microwave. Y este, ahí están comiéndolo, ¿verdad? Lo bueno que no están tan tostados para que ellos no tengan dificultad, ¿verdad? Por su dentadura. Uh-huh. No están tan crujientes para ellos. Así que están buenísimos, están buenísimos. Les encantó. Uh-huh. Y tienen arroz chino para rato. Sí. Para rato. Sí. Y camarones para papi. Sí, le encantaron los camarones. Mira, ¿qué sería? Oh, sí, allá en aquel lado. Mira, por Dios, cuántas unidades. Sí, pasó algo allá. Porque está mirando abajo. Está mirando. ¿Será que se fue alguna persona? Sí.
que están viendo el caos. Qué peligroso es. Que duele, ¿verdad, amor? La despedida. Sí, sí, especialmente viendo. Viendo a nuestros padres envejeciendo. Sí. Y con sus necesidades, ¿verdad? Y mis hermanos tan lejos también. Sí, cada quien estamos lejos. Sí. Lo bueno que con que nos turneamos en cuanto a la visita. Viene mi cuñada, mi cuñado, nosotros, para no hacerlos sentir que están solos. Sí. Hablando con mi esposo, no creo que mi suegra quisiera dejar el lugar donde viven, donde han vivido casi toda su vida, ¿verdad? Sí. Pero ya vamos en camino al aeropuerto. Antes vamos a ponerle gasolina al carro y comer algo por ahí. Sí. No hemos comido. Nos dedicamos hoy como a actualizar muchas cosas y todo. Pero bueno, ustedes ya saben lo que es una despedida, ¿verdad? This is nice. Yes. Thank you. Two. Oh, my okay, husband, sorry. Two. Thank you. Yes. My hands are all full. Personal items are still over the bridge. Estamos a bordo. Vamos a casa. A descansar. A descansar.